Trabajadores despedidos siguen realizando acción en la puerta de la fábrica. Se sigue exigiendo que el Ministerio de Trabajo intervenga para lograr la reincorporación de los compañeros que fueron despedidos y que se termine con este fraude laboral escandaloso que ocurre en esta empresa y que pareciera que las autoridades del Ministerio miran para otro lado. Gran parte de la planta de Felford son trabajadores que trabajan por agencia, en fraude a lo que marca la ley laboral, haciendo tareas cotidianas de la empresa, cosa que no está permitido por la ley, y por tiempos de trabajo que llegan a más de 2 años, cuando el máximo que está permitido es de 6 meses. En ese marco se había hecho un acuerdo que firmó el sindicato con la empresa meses atrás, donde se comprometían a incorporar a 60 personas. Seguimos exigiendo que el Ministerio intervenga y ponga fin a esta situación de fraude laboral escandaloso que hay en la empresa y que reincorpore a los trabajadores que fueron despedidos, que estaban en el marco de un acuerdo en el cual la empresa se comprometía a efectivizarlos como trabajadores de Felford. Lejos de cumplir con ese acuerdo, los ha despedido. Por lo cual se siguen realizando acciones de lucha y seguimos exigiendo la reincorporación de estos compañeros y el cese del fraude laboral que se comete en Felford. Peleando contra el fraude laboral en esta empresa, por el pase a planta permanente de todos y todas las contratadas y por la reincorporación inmediata de todos los despedidos. La semana pasada, como saben, también despidieron una embarazada. Hay que decir con todas las letras que el gobierno nacional mantiene las leyes de flexibilización laboral impuestas en el menemismo. Esto permite que haya empresarios que se manejen con total impunidad, como Ricardo Ford. Y también queremos denunciar desde Pan y Rosas que mientras este mediático empresario se pasea por todos los medios de televisión haciendo concurso de novias, hace cirugías estéticas a su nueva novia de $5,000, las obreras de Felford son despedidas, son perseguidas cuando quedan embarazadas y además que sufren muy malas condiciones laborales. Entonces la agrupación Pan y Rosas se hace presente una vez más. Vamos a apoyar a todas las trabajadoras en la pelea por sus derechos y decimos no al fraude laboral, no a la precarización, reincorporación ya de todos los contratados.